Una fecha que nos marcó como comunidad es el 27 de mayo de 2013. Era un día lunes, cerca de las 7 de la mañana, cuando se tomaba conocimiento de un accidente en Ruta Nacional 95. Allí fallecieron un total de 10 personas, 7 de ellas docentes que viajaban hacia sus puntos de trabajo a diferentes instituciones del norte del departamento 9 de julio. Lo hacían a través de una combi, un chofer también de la ciudad de Tostado, al que estaban habituados ellos y que ya era parte de la cotidianidad de lunes a viernes de poder llegar a sus lugares de trabajo. La tragedia nos golpeó fuertemente, fundamentalmente a todas estas familias que año tras año, a partir de aquel trágico suceso, vienen buscando recordar para tener presente y para poder prevenir accidentes de semejante magnitud. Y tal es el caso en donde en el día de hoy se está llevando adelante un mural en la plazoleta en recuerdo a las docentes y a estas víctimas, y allí estuvimos con nuestro móvil. Así es, una vez más nos estamos reunidos acá como, bueno, representando hoy en la parte que me toca como Estrellas Amarillas, tratando siempre de mantener el recuerdo intacto de todas nuestras queridas docentes y de su chofer. Y en el contexto que estamos no pudimos realizar mucho por el tema de la pandemia, que no podemos concentrar gente. Así que decidimos retomar un proyecto que teníamos, donde hace rato ya teníamos el boceto armado, que lo diseñó la profe Paula Bocos. Y como para comenzar el proyecto dentro de este lugar que es tan significativo, y tratamos de plasmarlo en un mural representando a aquellas docentes y su chofer. Invitamos luego de cuando la comunidad pueda acercarse y verlo y disfrutarlo. Es parte, como ya dije, de un proyecto donde luego seguiremos tratando de embellecer todo lo que es este sector, que es tan importante para todos y tan cuidado y respetado por la comunidad. Eso agradecemos mucho, que siga siendo así, y ojalá podamos mantenerlo en el tiempo, sobre todo en la memoria de cada uno de nosotros. Nosotros cuando hicimos el diseño para hacer el espacio, también pensábamos en murales, ¿no? Que esto también tenga esa parte plasmada. Y bueno, este proyecto en realidad, vos sabés que el arte cada uno le da la interpretación que le sugiere y que su percepción genera, ¿no? Pero en este lugar van a encontrar que hay los 8 soles. En ese momento en el que diseñé este mural, yo estaba con la idea de pintar soles en Tostado. Y después terminó teniendo aún más significado por el nombre que tiene la plazoleta. Y por supuesto con esta idea de seguir iluminando. Vos sabés que yo también soy docente. Y la docencia siempre la entiendo como que no es solo esto de transmitir una enseñanza, un aprendizaje, sino que somos transformadores de subjetividades, y eso es un valor agregado a la profesión. Entonces la idea de sol es con lo que connota el sol, que es vida, que ilumina, que nos llena de vitalidad. Queríamos plasmar la memoria de todos los fallecidos en ese accidente. Y bueno, los soles en sí están, sus rayos se extienden y forman justamente una trama de rutas, representando un poco eso, como, no solo cómo perdieron la vida nuestras colegas, nuestras compañeras, sino también cómo se van entrelazando los caminos de los compañeros docentes. Y que de algún modo u otro siempre estamos en conexión. Y eso hace que nunca nos olvidemos de nuestras compañeras. Y sobre todo que los sostengamos en la memoria de todos, sí. Si bien la iniciativa fue del Grupo Estrellas Amarillas, como todos los años, que queremos realizar siempre un homenaje para nuestras docentes, el grupo está integrado por familiares, no solo de las docentes fallecidas, sino también de gente que se ha ido sumando, que ha tenido algún que otro familiar también víctima de accidentes fatales, y también con gente, colaboradores, amigos, desinteresados que se han decidido sumar a la causa.
Queremos agradecer a toda esa gente que siempre nos estuvo apoyando, que entendió que hoy no podíamos ser muchos, ni tampoco en el proyecto estar pintando todo como así hubiéramos querido, pero supo entenderlo. Agradecer al intendente Enrique Mualen por siempre colaborar y estar predispuesto en nuestros proyectos, al secretario de Cultura Mario Ramos porque nos donó los materiales para que podamos plasmar el mural, y al secretario de Obras Públicas, que también estuvo embelleciendo todo lo que es la plazoleta, dándole un poco más de vida, y siempre están presentes y cuidando este espacio que tan importante es.